mareado también, ¿eh? An amazing experience. An absolutely amazing experience. And I like the rough, but no more than this. Bueno, es un lugar de encuentro en la Antártida, que eso es interesante, ¿no? O sea, nosotros aquí en el fondo, desde el punto de vista de la investigación, que ya la investigación es un poco global en el sentido positivo, que no hay fronteras. Un investigador español se puede sentarse con uno ruso, ucraniano, chileno o norteamericano, y la frontera es el conocimiento, nada más. Y yo creo que la Antártida, eso es extendible ya no a la investigación, sino al modus vivendi, a la vida diaria. Aquí llaman de Bulgaria que tienen un problema y acudimos raudos a ayudarles, o viceversa, ¿no? Nadie pregunta cómo te llamas, sino qué te pasa. Yo creo que eso es bonito y, en fin, ojalá en el mundo civilizado fuese lo mismo, ¿no? Minha investigação específica é sobre a história do clima do planeta Terra ao longo dos últimos 2000 anos. Eu quero saber como o clima variou, oscilou, as tendências, quando o clima foi mais quente, mais frio, mais úmido, como nós podemos melhorar nossas previsões com esses dados. The rubbish to China? Yes. Wow. Yeah. So it's very expensive. It's a long trip. Very expensive. Yeah. We have to do that, you know, according to the Antarctic Treaty, we have to do that. El Perú viene haciéndose presente en la Antártida desde el año 1988. He venido de expedición aquí a la base de Machu Picchu y no podemos entrar. Mucho hielo. Dzielnicze sto bez grzyżno, prędko kęsno w nosztach. Dzielnicze sto bez grzyżno.